Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bienvenidos a Predicción Fútbol. Bueno, hoy vamos a estar tirando las cartas por la Superliga Argentina 2021 entre Boca Juniors versus Newell's. Este partido se va a jugar este domingo 28 de noviembre por la fecha 23. A las 21 y 30 horas se va a jugar el partido. Así que nada, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Recuerden que una predicción no es 100% efectiva, solo es para ver las energías de cada equipo. Después traen los equipos si aprovechan esa energía o no. Así que nada, me concentro para la predicción. Bueno, vamos a sacar tres cartas para Boca y tres cartas para Newell's. Vamos con las primeras tres cartas de Boca. Y tres cartas para Newell's. Bueno. Vamos con la primera carta de Boca, a ver qué le sale a Boca. El 6 de espadas. El 6 de espadas, una carta negativa para Boca. Habla de conflicto, de dificultades en el partido. Quizás no empiece bien Boca jugando el partido. Vamos a ver qué le sale a Newell's. El 10 de oros. El 10 de oro va a estar cómodo en el partido. Habla de un equipo unido, jugando muy bien, jugando a lo que quiere más Newell's. Va a estar cómodo en el partido, va a estar jugando más a lo que quiere Newell's. Vamos a ver qué le sale a Boca. El 5 de oro, de alegría, de algún momento de celebración, de felicidad para Boca, ojo porque puede haber algún gol. De una carta negativa a una carta muy positiva para Boca. Vamos a ver qué le sale a Newell's. El 3 de copas. El 3 de copas. Bueno, habla de noticias. Noticias que van a llegar para Newell's. Veremos qué son esas noticias, si son negativas o positivas. Vamos a ver qué le sale a Boca. El 5 de espadas para Boca. El 5 de espadas. Bueno, habla de como que se va a ir con sensación de tristeza, pérdida de la cancha. Se va a ir de la cancha con sensación de tristeza, de pérdida Boca. Una carta muy negativa. Como que no se va a ir conforme de la cancha. Vamos a ver qué le sale. En la última carta, Newell's. Antes de sacar la última carta, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Vamos con la última carta de Newell's a ver qué le sale. El 1 de espadas. El 1 de espadas para Newell's. Bueno, el partido lo va a jugar más en lo emocional, más quizás tranquilo en el final. Veremos si es porque está ganando o no sé. Porque me sale que Boca no va a estar conforme con el partido. No va a estar conforme con el partido Boca. Pero bueno, como siempre hago, vamos a tirar en forma de cruz. Y ahí defino qué equipo va a ganar, qué va a pasar, si va a haber empate o no. Por ahora lo veo un poco mejor a Newell's. Si bien creo que Boca le sale una carta muy negativa, después le salen dos cartas negativas. Pero lo veo un poco mejor a Newell's. Así que nada, vamos a ver qué va a pasar en forma de cruz. Hago un corte y ya vuelvo. Bueno, gente, ya acomodé las cartas. Así que nada, vamos a ver qué nos sale en forma de cruz. Bueno, vamos a sacar 5 cartas para Boca, 5 para Newell's.
Bien, vamos con las 5 cartas de Newell's. Bien, acomodo las cartas para que se vean. Bien, vamos con la primera carta de Boca, a ver qué le sale a Boca. El 5 de espadas, una carta que ya le había salido en la primera tirada también, como que no va a estar conforme, ¿no? Con el partido, una sensación de tristeza y pérdida para Boca. Bueno, el 6 de bastos le sale arriba a Boca, elemento fuego que lo está favoreciendo, de signo Sagitario, que lo está favoreciendo a Boca. Pero si bien y todo eso es un elemento de signo fuego que lo favorece, también es una carta negativa para Boca. Habla de como que por momento va a jugar mal en el partido, veremos qué le sale acá abajo. El 10 de espadas para Boca, el 10 de espadas, bueno, ojo con esta carta porque habla de despido de jugadores, de técnico, ojo porque puede haber algún que echen algún jugador de Boca. Así que, o el técnico también puede ser. Así que bueno, vamos a ver qué sale acá. El 4 de oros. Una carta muy positiva, perdón. Una carta muy positiva. Va a crear muchas oportunidades Boca de gol. Quizás después de. No, no. Por momentos. Mayormente quizás Boca no esté jugando bien este partido. Pero va a haber un momento donde donde lo tiene que aprovechar Boca. Porque va a tener todas las chances de convertir o que sea algún gol. Y veremos qué va a pasar. Así que vamos a ver la carta del medio. El 8 de basto, elemento fuego, otra vez favoreciéndolo. Pero en este caso una carta negativa, positiva. Una carta positiva para Boca. La anterior era negativa, esta es positiva. Bueno, va a tener la libertad, ¿no? La libertad y el espacio de atacar después de que. Quizás el partido era muy trabado y no le salían las cosas a Boca. Le sale como que va a encontrar un poco la libertad y veremos si ahí la puede aprovechar Boca. Vamos a ver qué le sale a Newell's. El 7 de basto y ya empieza con una carta de elemento fuego, Newell's. Bueno, una carta negativa también. Una carta negativa, pero elemento fuego lo está favoreciendo. Que habla de que. Como que le va a costar mucho quizás si encontrar un gol. Si Newsas va a hace un gol, quizás ese gol tarde en llegar. Bueno, vamos a ver qué le sale arriba a Newsas. El 9 de basto. Bueno, el 9 de basto, elemento fuego, una vez más para Newsas. En este caso una carta positiva, lo mismo para Bo lo mismo que le salió a Boca, una carta positiva. Que habla de como un equipo con mucha firmeza, con mucha resistencia, que si consigue algo lo va a cuidar y veremos si puede cuidar algo que consiga. Vamos a ver qué sale abajo a Newell's. El 7 de espadas, bueno, una carta que habla de la esperanza de ganar el partido, de llevarse los 3 puntos. Veremos si le alcanza. Vamos a ver qué le sale acá a Newell's. El 9 de copas. El 9 de copas para Newell's. Bueno, habla de una carta muy positiva. Una carta de emoción. Una carta de felicidad y orgullo para Newell's. Así que veremos a ver qué le sale acá en el medio. El 8 de copas. Bueno, el 8 de copas. Habla de quizás el referí le dé más a un equipo que al otro. En este caso le sale a Newell's, veremos si le va a dar más a Newell's que a Boca, pero puede ser que todo lo contrario también, es una carta en general, el referí le va a dar más a un equipo que al otro, así que veremos a quién. Y nada, es un partido muy parejo, los dos tienen el elemento fuego. Boca solamente tiene una carta de oro, que puede haber algún gol ahí. Pero también tienes carta muy positiva, Newell, que también puede haber goles como el 9 de copas o el 9 de basto. Yo creo que
que Boca Juniors versus Newell's van a empatar este partido de la Superliga Argentina, van a empatar. La primera tirada me salió un poquito mejor Newell's, en esta está mucho más parejo y yo creo que Boca no va a empezar bien jugando este partido, va a empezar jugando mal y después lo último quizás ahí se va metiendo más en el partido. Y Newell's en general va a tener un partido bueno. Así que nada. Para mí va a ser un empate, así que nada. Muchas gracias. Hasta el próximo video. Chao.